Estimados amigos, muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a esperar un par de minutitos más en lo que se conectan otras personas y comenzamos. De antemano, un agradecimiento a todos los que están a tiempo. Solo un par de minutos más y comenzamos. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les agradecemos muchísimo su participación el día de hoy en nuestro tercer seminario del ganado tropical de carne, que comenzamos hace un par de semanas, el martes 7 de septiembre. Y bueno, la semana pasada también tuvimos una charla y el día de hoy la última. No quiero mencionar ningún país que nos acompaña en el día de hoy porque no quiero olvidar ninguno, como lo he dicho cada semana. Mas sin embargo, quiero agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado en estas tres sesiones por el tiempo que nos regalan y el tiempo que dedican a estas sesiones de aprendizaje. Estimados amigos, muy buenas tardes. Espero que se encuentran todos muy bien. Estoy muy contento de tener la posibilidad del día de hoy junto con mi compañera Lilian y bueno, nuestro ponente Sam, que vamos a presentar en un ratito, y Krista también que nos acompaña. Agradecido de que nos han acompañado a estos seminarios de ganado tropical de carne. Ya tuvimos la posibilidad las 2 semanas anteriores, como ustedes lo recuerdan. De poder haber escuchado al doctor primero Marcelo Gualao, quien nos habló de manejo de pasturas para ganado de carne.
La semana pasada que tuvimos también una plática muy interesante de la doctora Ángela en sincronización para inseminación de ganado de carne. Y el día de hoy estamos muy contentos también por la participación del doctor Samuel García, que muchos de ustedes lo conocen porque nos acompañó en el seminario pasado y tuvimos comentarios excelentes de su participación. Así que, como les decía, muy contentos que gracias al apoyo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, tenemos el apoyo para llevar a cabo estas charlas para todos ustedes. Podemos brindar este tipo de capacitación sobre la genética y situaciones que acontecen en Estados Unidos y que todos nosotros en todos los países latinoamericanos que representamos en esta charla, que no quiero mencionar un solo país porque no quiero omitir ninguno, pero como les decía, estoy muy, muy contento de que nos puedan volver a acompañar. Todo esto gracias al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y desde luego a la cooperativa Genex, que como todos ustedes saben es una cooperativa dedicada al mejoramiento genético y que cuenta con toros para la inseminación artificial de muchísimas razas de carne, tanto europeas como tropicales, así como muchísimas razas de producción de leche, tanto europeas como tropicales también. Y el día de hoy, para terminar nuestra sesión, de esos tres seminarios que tuvimos, nos va a acompañar el doctor Samuel García. El doctor Samuel García recibió su licenciatura en ciencias veterinarias, así como su maestría en ciencia animal y en ciencias de la carne, y su doctorado asimismo en ciencia animal en la Universidad de Arizona. Actualmente, él es profesor asociado de práctica. Gerencia y manejo del Laboratorio de Productos Alimenticios y Seguridad de la Escuela de Ciencias Biomédicas Comparativas, donde imparte varios cursos de ciencia animal. Sam también es el gerente del Laboratorio de Seguridad y Productos Alimenticios, donde supervisa las operaciones diarias y sus intereses de investigación incluyen la eficiencia, la producción, la sustentabilidad de los animales cárnicos, así como todos los aspectos relacionados con la ternura de la carne y lo que la afecta. Está muy involucrado en la producción de ganado, tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, agradecemos muchísimo al doctor Sam que nos va a platicar el día de hoy de la diferencia en la calidad de la carne de ganado proveniente de cruzas, de ganado cebuino con razas europeas. Así es que, sin más, doctor, muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Estamos muy contentos de que haya aceptado participar con nosotros y el piso es suyo. Bienvenido. Al contrario, gracias a ustedes por tenerme aquí de nuevo. Espero que esta segunda vez que los acompaño les guste tanto igual como la primera. Y sí, tuve muy buenas preguntas al final de la primera presentación bueno, pues vamos a seguir con ellas, ¿no? Como dijo, yo soy profesor aquí en la Universidad de Arizona. Estoy involucrado en la cría de ganado personalmente en México, en una área que es árida. No es muy húmeda, pero es muy árida, no es desértica. Entonces, ciertas cosas que vemos nosotros ahí, como el uso del cebú, es algo esencial para nosotros poder seguir produciendo ganado en donde yo lo produzco. Al final de la presentación vamos a tener tiempo para preguntas, pero vamos a seguir adelante. Un momentito. Perdón, se me empezó. ¿Todos pueden ver bien? Sí, muy bien, Sam, se ve muy bien. Gracias. Ahora vamos a hablar de la diferencia en calidad de carne de la carne en ganado proveniente de cruzas, ¿no? Y lo voy a comparar con el ganado Brahma, que pues aquí en Estados Unidos se usa bastante para cruzar con el ganado europeo en áreas que se requiere. En el laboratorio de la Universidad de Arizona no nada más hacemos investigaciones, sino también ayudamos a estudiantes a aprender a clasificar canales, a aprender a sacar rendimientos, a identificar diferentes cortes, todo lo que se
puede ver para que ese estudiante salga listo a trabajar. De hecho, acabamos de contratar a un nuevo investigador en ciencia y tenemos algunos proyectos por empezar. También vendemos al público la carne que se produce en el laboratorio. El mercado se llama Wildcat Country Market. Wildcat, los gatos salvajes, son la mascota de la Universidad de Arizona. Tenemos una tienda donde vendemos carne fresca, vendemos carne de campo, carne de engorda, puerco, cordero y carne de cabra también. Ahí está nuestra página por si la gustan visitar. Ok, como para empezar vamos a hacer un poco de un repaso de lo que hablamos la última presentación. ¿Y qué es lo que quieren los consumidores? En Estados Unidos, los consumidores quieren carne suave, que tenga buena terneza. La última vez que estuve con ustedes me corrigieron que la palabra no era ternura, es terneza. Que tenga muy buena terneza, que no sea dura al morder. Que tenga buen sabor, de alta calidad constante. Eso es muy importante, tener la calidad constante. Porque si le vendes a un cliente carne muy buena una vez, pero las siguientes 5 veces le vendes carne que se puede decir mediocre o que no está tan buena, probablemente esa persona como cliente ya no le va a gustar. Preferiríamos que empezara con la carne mediocre y que todo el tiempo le venda carne de esa, y así ya sabe lo que el cliente va a recibir. Esperamos que todos produzcan carne de alta calidad y no tengamos ese problema. Les gusta en Estados Unidos la carne que es fácil de preparar, que pueda venir con algún tipo de instrucción, que pueda venir con ya semi preparada o ya cortada, etcétera. Que sea saludable y nutritiva, y eso pues todos sabemos que la carne de res es muy saludable y es bastante nutritiva para nosotros los humanos. Que no tenga bacterias que nos puedan causar problemas. Y eso, pues, eso se puede hacer ya sea por programas federales, como en Estados Unidos existe el FSIS, que se encarga de la inocuidad de la carne. En México, Senasica, etcétera, con los rastros TIF, rastros que tienen planes de manejo avanzados para prevenir enfermedades. Y pues que un precio esté competitivo, ¿no? Para clasificar la carne en Estados Unidos se usa un sistema calidad con la maduración del animal. La clasificación puede entrar en un animal de 9 a 30 meses como prime, choice, select, standard, utility, cutter y canner. Lo mejor sería el prime y lo peor sería el canner. Entre más marmoleo el animal tenga, es mejor su calidad. Cuando hablo de marmoleo, estoy hablando de la grasa que se encuentra entre medio de las fibras musculares de ese animal. Un animal viejo ya no tiene la capacidad de clasificar como prime, choice o select. Ya clasifica como comercial, utility, cutter y canner. ¿Sí? Pero aquí en Estados Unidos se puede dividir en top choice también. El choice lo dividen en 2 partes para tratar de agarrar mejor valor. Y esta es la gráfica que se utiliza. Un animal joven de 9 a 30 meses que tiene marmoleo abundante es prime. Un animal viejo, aunque tenga ese mismo marmoleo, ya no clasifica como prime, y eso tiene que ver con las fibras musculares, que ya tiene mucho más colágeno y que en realidad pues es más dura la carne, ¿no? Vamos ahí enfocándonos en la terneza de la carne. Como repaso, los animales se clasifican entre la costilla 12 y 13. Expones el ojo del rib
y lo esperas al menos 10 minutos para que el color intensifique. Así como lo vemos aquí. La madurez la podemos ver en los huesos o también con la dentadura del animal. Normalmente en las plantas grandes se ve la dentadura y de ahí se determina la madurez. Cuando no tenemos la dentadura, podemos ver a la canal y vemos en áreas como las vértebras sacro, no me acuerdo cómo se dice, las vértebras que están acá atrás, las lumbar o las torácicas. Un animal viejo empieza a madurar de la parte de atrás hacia enfrente cuando las vértebras torácicas ya no tienen, que ya es casi puro hueso, ya es un animal viejo. También la madurez se puede ver en la textura de las fibras musculares. Una textura ruda es un animal más viejo. Cuando las fibras se ven delgaditas y más suaves, es normalmente un animal joven. Aquí está otra representación. La madurez A de 9 a 30 meses, la B de 30 a 42, la C de 42 a 72 meses, la D de 72 a 96 y más de 96 meses ya es un animal más viejo. Un animal joven tiende a tener carne que es más deseada para asar, más blandita, no batallamos en cuestiones de ternura. Cuando un animal viejo ya no es tan buena esa carne en un asador seca, por decir así, pero ese tiene su lugar en el mercado, ya sea para hacer un tipo de barbacoa o algo que se cocine con agua, con humedad. Aquí podemos observar la madurez de un animal joven a un animal viejo. No es exactamente lo que me gustaría enseñarles aquí, pero se puede apreciar menos músculo y más ruda, más tosca la carne. Ahora, la grasa intramuscular, así como les dije antes, son estos depósitos de grasa entre medio de cada fibra muscular. Esta aquí es grasa subcutánea, grasa intermuscular, y hacia adentro del animal tenemos grasa que cubre las vísceras. Así es como se representan los grados. Un slight, este es un animal select. Small es un animal choice. Este es choice también. Moderado es choice alto. Y tenemos slightly abundant, moderately abundant y la que le sigue que son prime. Como podemos observar, entre más marmoleo, mejor. El grado. Aquí está un estudiante viendo cómo clasifica ese canal usando unas tarjetas que se pueden comprar de USDA. Y aquí está otra representación. Ahora, ¿por qué nos interesa el marmoleo y la calidad del animal? En el 2005, en una auditoría hecha por los ganaderos de Estados Unidos, el resultado nos dijo que queríamos más calidad en los animales. Hicimos eso, incrementamos el prime por 4%, a 4%, perdón, el choice de 53 a 67, el select bajó a 24. Y ya casi no se clasifica el commercial y el utility, ya lo que no entra en select lo clasifican como no roll y quedó ese en 4%. Eso nos ayudó en lo que es calidad, pero fue un antagonismo para el rendimiento. Ya no los canales producían tanta carne, producen muy buena carne, pero de mal rendimiento. El rendimiento en Estados Unidos se usa el yield grade. Un animal con un yield grade de 1 significa que es un animal que va a producir carne y muy poca grasa en exceso. Cuando un animal 5
se ve que no va a producir tanta carne comparado con la grasa que se va a usar, se va a desperdiciar o se va a usar en algún otro sistema, pero no tiene el mismo valor. En Estados Unidos ahorita el promedio es de 3.3, que está aquí en medio. Lo que preferiríamos fuera que un animal fuera rendimiento 1 con prime. Con lo del rendimiento, así como vimos lo de la calidad, el rendimiento bajó, ya no hay tanto 1, bajó a 10, el 2 se mantuvo, el 3 subió, y vemos aquí que bajaron los 4 y los 2, porque estuvimos enfocándonos mucho en la calidad de la canal, no tanto en el rendimiento. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestras razas? Pues hay razas que tienen mejor marmoleo, pero no tanto rendimiento. En la cuestión del ganado cebuino, como el Brahman, no tienen rendimiento ni marmoleo. Hay excepciones, ¿no? Hay líneas de ganado cebuino que sí lo tienen, y pues está trabajando mucho en eso para poder llegar a mejores hatos de producción. Pero si queremos incorporar alguna otra raza, hay que ver qué es lo que estamos buscando. Si al final queremos producir más carne, podemos usar un tipo de ganado europeo como el Charolais o el Limousin. Pero si queremos introducir marmoleo, más calidad, buscamos un ganado como el Angus, el Shorthorn, el Hereford. Si queremos leche y calidad, pues podemos usar el Jersey y el Holstein. En este caso, cruzaríamos un animal Bos Indicus con un animal Angus o con un animal de raza Bos Taurus. Una de las cosas que lo afectan más esta cruza es que el animal Indicus tiende carne más dura, y eso ha estado comprobado. El animal Indicus produce una enzima llamada calpestatin 2 veces más que un animal Taurus. Lo que esto hace es que el animal Taurus, bueno, déjeme devolver un poquito, el animal Taurus también produce la misma enzima, pero la produce a menos cantidad. El Brahma y el Taurus producen otra que se llama Calpain. Esta enzima ayuda a que los músculos, las fibras musculares empiecen a degradar después de que el animal esté muerto, pero este, que el calpestatin, lo contradice. Entonces es un antagonismo para el otro. Y el animal Brahma tiene doble cantidad que un animal Taurus. Yo creo que por eso un animal Brahma, un animal cebú, es más resistente al calor y no entra en shock tan rápido como un animal de raza europea. Las enzimas proteolíticas incluyen las que siguen. Como le dije, la calpastatina deprime la acción de la calpaína. Calpaína es una enzima que te ayuda a que la carne sea más tierna, tenga mejor terneza, pero la calpastina no la deja que haga su trabajo. Bueno, en adelante vamos a comparar novillos. Cuando digo novillos, estoy hablando de animales castrados. No sé si tengan otro en su país, tengan algún otro nombre, pero en Estados Unidos la gran mayoría del ganado que se manda engorda es un animal castrado. No se mandan casi toros a la matanza, al menos que estén viejos, que se hayan utilizado ya en producción, entonces sí lo mandan, pero si vas a meter a una engorda, se mandan animales castrados. Aquí tenemos una cruza de Brahman con otras razas, ahorita les digo qué cruza es.
Y este es un Brahma 100%. Ahora, los canales que vemos aquí son de estos animales. Un animal sí era poco más grande que otro, pero para poder demostrarle, vemos aquí el canal Brahma y aquí vemos el cruzado. Vemos que el animal cruzado tiene más anchura en su rib, tiene más en el chuck y en el round, que está acá atrás. Ya que le demos vuelta, vamos a ver que tiene mejor cobertura. Tuvo poco más días en engorda. Pero aquí vemos la diferencia entre una cruza, que se expresó muy bien las cruzas de las otras razas que se cruzaron con el Brahma, con uno que es 100% Brahma. Lo dejo para que lo observen un rato. Si tienen alguna pregunta, lo último la podemos contestar. Aquí la estamos viendo del otro lado. Este canal es un típico canal de ganado que se puede encontrar en el norte de México, se puede encontrar en el sur de Estados Unidos, que es una cruza al 25% Brahma. Como vemos aquí, si pueden, si alcanzan a apreciar, los dos animales eran jóvenes, tenían a suficiente grasa de cobertura, aunque este tiene más, se puede notar en el pecho. Aquí se puede apreciar la edad del animal en las feather bones que le llamamos. Una de las cosas que afecta mucho la terneza de la carne y que en Estados Unidos te descuentan el ganado es la altura de la jiba. En este caso, este Brahma tenía una altura de 3 en... Se me lo movió, perdón. De 3 pulgadas, que es bastante alta. El otro, como vemos aquí, no se ve tan alta que es de 1,5 pulgadas. Ahora, ¿por qué es importante la altura? Porque se ha demostrado algunas veces en estudios que entre más alta, más dura la carne. Con 6 días de añejamiento, animales de una altura de 0 a 6.34 centímetros obtuvieron un valor de 4 al usar un mecanismo que se usa para ver qué tanta fuerza se ocupa para cortar un pedazo de carne. Si nos fijamos adelante, de 6.35 a 7.59, más dura. De 7.6 a 8.84, incrementó. Y de 8.85 o más, fueron aún más grande la fuerza que se ocupó. Ahora, quisiera hablar poquito, perdón, poco sobre un programa en Estados Unidos que se llama Certified Angus Beef, carne Angus certificada. Es un programa que es una marca de carne, no es necesariamente que sea la raza, pero es una marca de carne que usa 10 diferentes puntos para que su carne que ellos compran entre en su programa. Uno de ellos es que el marbling sea
el marmoleo sea modesto o más alto. Si se acuerdan, modesto era choice mediano hacia arriba. Que sea fino, que no tenga marmoleo, que sea pedazos muy grandes. Que los animales sean menores de 30 meses. Que tengan buena textura, color y ternura en sus canales. Que los canales, que los, la área del ribeye, del ojo, de la costilla, no sea de más grande de 16 pulgadas y menos de 10. Una carcasa que no pase de 1,050 libras. Que no tenga grasa excesiva, que una pulgada para mí es bastante excesiva. Yo preferiría un centímetro, pero bueno, ellos pusieron 2.5 centímetros. Y que tenga músculo. Que tenga superioridad muscular, que tenga bastante músculo. Esto elimina las cruzas con ganado lechero. Que no tenga abnormalidades como que las capilares se hayan explotado, ¿no? Que no haya carne que sea dura, oscura. Y el último punto, que es a lo que aquí podemos ver, que no tenga una jiba de 2 pulgadas o más. Y aquí, como dice su descripción aquí, que los protege contra ganado que tienen ternura, que puede tener variabilidad en su ternura, que hay animales que pueden ser tiernos, pero hay unos que no. Este programa, al ganadero estadounidense, le paga entre 40 a $80 más por un animal que entra en este programa, comparado si lo vendes nada más así comercial. Ok. Ahora aquí vamos a exponer el ojo de el animal Brahma. Two, one. Una forma que para saber dónde está la 12 y la 13 costilla, empiezas en las lumbar aquí y te vas del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un cuarto, ahí es donde corto. No es tan fácil apreciar el marmoleo porque tenía la luz reflejaba, pero tengo otras fotos que siguen. Si lo gustan ver aquí en la parte de arriba, ahí se puede apreciar un poquito mejor. Ahora, el color de la carne no se va a apreciar tampoco bien ahorita porque el oxígeno todavía no se ha pegado al myoglobin que le llamamos. Entonces le tienes que dar de 5 a 10 minutos para que ese ojo agarre su color. Vamos a exponer el cruzado, el ganado cruzado. Y aquí podemos apreciar que tiene un poco más de marmoleo. No tiene mucha gracia al exterior, pero tiene más marmoleo que el primero. Usando las fotos que podemos comprar con USDA, pues podemos comparar que el animal Brahma, 100%, tenía muy poco marmoleo, de hecho tenía menos que esto, que lo llama hacer no roll, o si por X razón la persona que lo esté clasificando puede decir que es el leg, pero para mí era no roll.
Aquí está otro video para apreciarlo de otro, perdón, de otro ángulo. My promise. Aquí como vemos, lo comparamos con esta, con esta ilustración aquí, se ve que no expone tanto marmoleo. Bueno, aquí es una comparación de lado a lado. Y perdón por el video, pero la persona que nos ayudó es el extensionista en lecherías, no es en producción de videos, pero tratamos de hacer la mejor calidad posible. Perdón, aquí me gustaría que lo apreciaran aquí, donde no tiene tanto reflexión. Se aprecia poco el marmoleo acá abajo. En realidad este no tiene tanto. Este animal tiene mejor rendimiento, pero no tanto marmoleo. Y aquí tengo otra foto donde ya lo cortamos, donde podemos apreciar que este animal ya clasificado sería no roll con un choice bajo. Este es el animal 100% Brahma, este es el choice bajo. Podemos decir que a lo mejor este animal le faltó días en comida o que este tenía mejor genética o X. Pero así es como salieron estos dos. Normalmente eso es lo que vemos en la industria. Esto es lo que este produjo y esto es lo que este produjo. Ahora vamos a exponer la área del chuck con el rib. Los animales tienden a poner más grasa aquí en el chuck comparado con las partes de atrás. Y vamos a ver qué grasa tenían ahí. Y aquí contamos, lo voy a poner de nuevo. Contamos de la 1 a la 5 costilla y hacemos el corte. Aquí se separa lo que es el chuck del rib. Aquí está el brisket y el plate acá. Aquí está al exponer este. Ahorita vamos a enseñar una comparación de los dos. Igual lo hicimos con el otro. Si ven aquí cuento hasta 5 y es donde hago mi corte. Perdón. Aquí tenemos los dos juntos. Vemos como el ganado cruzado tiene más grasa intermuscular también. Tiene más marmoleo cuando aquí no se aprecia. Y tiene bastante grasa intermuscular sin el marmoleo que requerimos. Para que la vean un momento. Esta es la carne. Otra cosa que podemos apreciar y lo vamos a ver en otras fotos. Es que la consistencia de la carne no es tan buena. Lo podemos ver aquí en la área del short loin. Este músculo aquí el psoas major, que es el músculo más caro del animal, está hacia adentro. En México le llamamos lomito de cabrería. No sé cómo se llama en otros países. Este es el sirloin o el gluteus medius. Este aquí es el longissimus. Vemos aquí como el gluteus medius sale. No tiene la dureza que tiene este, es más, se puede decir, más aguado.
no tienen la consistencia. Entonces, al cortar una bistec de aquí, no es tan fácil porque la carne no tiene la consistencia. Aquí tenemos el top round, que es la pulpa negra, le llamamos en México. Como vemos, esta tiene mucha más grasa que esta. De hecho, aquí se puede ver un poco de marmoleo en esta área, que no es muy normal para un animal que tenga tanto marmoleo. Aquí prácticamente no tiene. Esta salió muy grande. Este es el otro lado de la pulpa. Vemos que tiene mucha más grasa. Ese es el sirloin. La costilla del animal cruzado, la costilla del Brahma. También tenemos la pulpa bola, que le llamamos en México el naco. Las costillas, las chuck short ribs, que son la costilla número 2, 3, 4 y 5. Vemos cómo es mucha más carne en la cruza que en el Brahma. El lomo de cabrería, eso se parece que se ven igual, no se le ve mucha diferencia ahí. Se puede apreciar poco marmoleo ahí, pero también se aprecia poco acá. El flank steak, aquí vemos que este lo limpiaron un poco más que el otro. Este es el del Brahma, este es el del ganado cruzado. El pecho, el brisket. Y ahorita vamos a ver los pesos también. Bueno, estas son las fotos que tomamos. Al final los puse en una hoja para ver qué tanto de rendimiento dieron, y ahorita les comparto esa información. Algo que hicimos es hacer la prueba de Werner-Brotzer, que es para ver los valores de corte, fuerza de corte. Estos se cocinaron a 160 grados Fahrenheit, se les sacó un núcleo de media pulgada, y ese núcleo se usó una máquina que haz de cuenta que es una mordida de un humano y ya te dice qué tanta fuerza se utilizó para poder cortar ese núcleo. Y aquí están los resultados. El L25 es el cruzado y este es el 100% Brown. Perdón. El ganado cruzado tuvo un resultado favorable de 7.7, aunque nos gustaría ser más bajo. De 7.7 a 9.10 se considera relativamente duro. Ya cualquier cosa arriba de 10 libras es bastante duro. Y el Brahma tenía un 12.7, que pues en realidad era bastante duro para un consumidor americano. Un consumidor americano en realidad no te compraría otra vez. Este todavía tiene la cantidad. Y como les dije, el Brahma tiene mucho más calpestatin, que deprime la acción del calpain, que es desbaratar el músculo. Bueno, ahora sí vamos a números. ¿Qué es el valor de la carne? ¿La cantidad o la calidad? ¿El rendimiento o la calidad? Cuando hablamos de un mercado, por decir así, yo en México, si yo voy a un mercado a tratar de comprar carne de alta calidad, la mayoría del tiempo no la encuentro, pero sí encuentro cantidad. Entonces, hay que ver bien cuál es el mercado de nosotros. Aunque en Estados Unidos nos guste la carne marmoleada, no significa que en cualquier parte del mundo les va a gustar. Una ama de casa en México prefiere una carne que no tenga tanta grasa por ciertas políticas que en algún tiempo dijeron que la grasa era mala para uno. Bueno, ¿qué influye el valor de la carne, no? Oh, perdón. Este es un novillo Brahma de 950 libras. Por los problemas de terneza que tienen,
El Brahma. Sí. Se vende poco más barato. Un animal gordo ya listo para la matanza. Yo le puse al menos 10 centavos más barato, pero en realidad en veces es hasta 20 centavos más barato que un animal de raza europea. Entonces, este animal, comparado uno con el otro, uno hubiera traído casi $1,100 y el otro 1,900. Pero vamos a poner, si el Brahma hubiera llegado a 1,520 libras, como llegó el cruzado, pues nos hubiera dado $1,748, que aún así, pues estamos viendo una diferencia de $152. Ya cuando tienes 100 animales o 200 o 300, pues ya es bastante dinero. En rendimiento, el canal del Brahma tenía de vivo a muerto, tuvo un 59%, cuando el novillo B, que es el cruzado, tuvo un 62%, posiblemente porque tenía más grasa. Y el valor de la canal era $1,545 de este, $2,923 por el otro. Y aquí puse novillos, este es el imaginario, ¿no? Es el novillo que, si acaso este novillo hubiera sido del mismo tamaño que este, hubiera obtenido un valor de $2,613, de $310 de diferencia. Y ahora nos vamos a la carne en caja. Lo bueno aquí, que este novillo tuvo mejor rendimiento de canal a caja, un 71%, cuando el otro tuvo un 67%. Este que tuvo el 71% hubiera traído $1,748, cuando este de 634 libras de carne hubiera traído 3,138. Pero si este canal hubiera sido choice, hubiera tenido mejor calidad, pues vemos que puede aumentar el valor por $203. Ay, yo creo que este slide lo puse poquito antes, ¿no? Pero el rendimiento es la proporción de músculo en relación de grasa y hueso, ¿no? ¿Qué tanto músculo nos va a dar el animal y qué tanta grasa se desperdicia? Este animal tiene mejor rendimiento, este tiene peor rendimiento. Bueno, ahora vamos a dejar atrás esos dos novillos por un momento y vamos a ver lo siguiente. Un canal que tenga el grado de USDA Select, que es este, todavía no es ni el No Roll, es un Select. Ahora, en este día, el valor de ese canal estaba en $2.78. Un canal de 700 libras nos hubiera dado 1,946. Ese mismo peso, si hubiera llegado aquí, que es el Choice, tenía un valor de $2,205. Una diferencia de $259. Ahora, si yo estoy criando ganado en Estados Unidos, obvio que quiero esto por la diferencia de precio. $259 si estoy vendiendo ya a la canal, como le digo, en 100 animales, pues ya me da unas buenas vacaciones en las islas del Caribe o algún país que no conozco, ¿no? Usando otro animal nada más para ilustrar la diferencia entre la calidad. Vemos que este es un animal cruzado, no con Brahma, pero es cruzado. De Prime a Top Choice hay una diferencia de 149. De Top Choice a Choice hay una diferencia de $77. De Choice a Select hay una diferencia de $64. De Select a No Roll hay una diferencia en $170. Entonces, es muy importante que brinquemos aquí. Los primeros brincos son los más importantes porque son $170 y no tenemos nada de marmoleo. Ok. Pues aquí, como ya les dijimos, ¿a cuál canal tuvo la mejor calidad? Ya vieron alguna de las fotos. Este canal resultó en el mejor rendimiento. Este animal resultó en la mejor calidad. Y aquí están los ribeyes y los
y los animales vivos. En la siguiente gráficas que vamos a ver qué tanto pesó diferentes cortes. Primero de un, primero del animal de 950 libras. Para darnos una idea, puse los precios que, al precio de select ahorita, porque no hay precios de no roll. Si este animal hubiera sido select, hubiera dado un valor de $1,738 en la caja. Y aquí vemos los porcentajes de rendimiento. Fíjate que no puse los porcentajes juntos. Pero vemos, por así decir, el round 4.6, 6.4 y nos vamos hacia abajo. Cuando vemos el siguiente animal, vemos que no dio tanto rendimiento, como les digo, pero dio mucho más carne. ¿Okay? Y la calidad le ayudó a que subiera el valor de esa carne. ¿Qué es lo que debemos hacer? Así como os dije, es tratar de usar razas que en nuestro medio ambiente sobrevivan. Y hablando con un genético de Puerto Rico, me dice que podemos usar en áreas que se usa el Brahma o un ganado cebuino de 100%, se puede adaptar a una raza de 50%. Esto ya lo vimos. Como les dije antes, hay que tratar de comparar las razas, a ver qué es lo que nos ofrecen y tratar de combinarlas en una forma de que podamos tener mejor genética. De hecho, en las mismas razas hay ganado que tienen mejor calidad que otros. Por decir así, este toro aquí tiene mucho más músculo, es más largo, va a producir mejor carne. Entre las razas hay suficiente selección genética, ya sea aquí en Estados Unidos o en otros países, para tratar de escoger los mejores animales. Aquí en Estados Unidos, que no se ocupa mucho en ciertas áreas, podemos cruzar, por decir así, el Charolais y el Angus, y te produce un becerro así como este. Pero este es el que hicimos aquí, la cruza que usamos. Este, de hecho, es ese animalito cuando estaba chico. La vaca es una vaca F1, es una vaca Hereford, cruzada con un Brahma, 100% Hereford, 100% Brahma. Se cruzó y salió esta vaca, que es una vaca F1. Y se cruzó esa vaca con un Angus, que este es el papá de ese animal. Y salió esto. Ahora, este animal tiene un 25% de Brahma. La mamá de él tenía 50% de Brahma. Y como vemos en el área donde está, es árida, no es tan húmeda. Ustedes van a saber qué tanto porcentaje de Brahma o de ganado cebuino ocupan para mantener su unidad reproductiva, que es la vaca. Pero al inseminar o al usar a toros, pueden usar una ronda de animales como este para producir mejor carne. Ahora, si estás tú en un programa de genética, que tratas de tener la mejor genética, pero pura, pues ya estás hablando de tratar de comprar animales que tengan más marmoleo entre tu raza. Pero si vamos a vender carne, el valor híbrido de un animal cruzado como este te puede ayudar a mejorar tu hato. Este animal y las hembras hermanas de este animal que puedan salir, deberían de ser destinadas 100% al rastro, no para producir crías. No sé cómo se manejen en cada hato. Hay mucho gente que me hace preguntas de qué es lo que deberían de hacer. Pues todo depende qué es lo que sobreviva ahí. Lo que sí digo, la vaca es la que deben de mantener, es la que debe de tener el mejor adaptamiento para su área. Pues obvio, cada vez que compren un toro, se tiene que ver, por decir así, este toro aquí, se tiene que ver los EPDs, ¿no? ¿Qué es lo que te va a dar las crías? Puse este, por ejemplo, no lo escogí por ninguna razón, nada más lo puse, por ejemplo. Vemos que este toro tiene un
winning weight, que es un peso al destete de más 80, o sea, es productivo. Esperemos que tiene, es poquito, los becerros son un poquito más grandes que el promedio, pero así hay que saber evaluar este tipo de información. Este, evaluar este tipo de información y escoger los toros correctos para nuestro hato es algo muy importante, y así es como van a aprovechar y mejorar su ganado. Y es todo lo que tengo por hoy, y de aquí podemos seguir con preguntas. Muchas gracias, Samuel. Muy interesante, como siempre, la presentación. Muy padre los videos que pudimos ver también con tus explicaciones. Ya hay algunas preguntas aquí que están llegando, entonces voy a comenzar a hacerte algunas que tenemos. La primera pregunta que tenemos aquí es, ¿aplican algún tratamiento para aumentar la terneza o ablandar más la carne? Ya cuando el animal está muerto, podemos aplicar algunos tratamientos. Uno de ellos es el añejo de la carne. No vender la carne recién matada, ¿no? El animal se mata, se puede colgar ya sea al seco o se puede empacar en bolsas al vacío y se añeja por un tiempo. En 14 días vas a tener el mejor aumento de añejamiento. Eso se puede aplicar. También se pueden aplicar enzimas adentro de la carne, como el bromelain, Fisen y se me pasó el otro. Bueno, hay otro que se puede usar. Esos enzimas se activan cuando se está cocinando la carne entre 140, 145, 150 y luego hacen su trabajo y luego ya se desactivan. Se puede aplicar eso. También se puede utilizar como un tipo de espadas que inyectan la carne y cortan el músculo para cuando tú vayas cortando, ya está, como se puede decir, precortada. Entonces sí hay formas de avanzar la ternura post-mortem. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos otra. ¿Qué procedimiento es el adecuado para los toritos castrados y los toros enteros? ¿Cuál tiene mayor porcentaje de ganancia de peso entre estos dos? Ok, el que va a tener mejor ganancia va a ser el que no está castrado, el que es toro, ¿no? Ahora, si estamos tratando de producir más calidad, carne más tierna, más que tenga mejor, que no sea tan dura, preferimos castrar los animales a una joven edad, ya sea de entre 0 a 3 meses. No se hace en muchas partes, porque como todos vendemos por peso, no vendemos por calidad la mayoría del tiempo, tratamos de buscar un mayor rendimiento. Entonces un toro nos va a dar más crecimiento, nos va a dar más músculo, que nos va a dar más peso, ¿no? De todo depende tu mercado, ¿no? Pero un toro te va a dar más peso al final. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta muy interesante que nos hacen muchas veces también, porque a veces se sataniza un poco a las hembras. Entonces, ¿nos podrías dar un resumen de las diferencias en la carne entre hembras y machos de la misma raza y calidad? Ok, un macho. ¿Pudieras agregar también algo en las características del engorde? También sería fabuloso. Sí, una hembra y un macho de la misma raza, ¿no? Un macho castrado normalmente va a tener carne más tierna que una hembra. Va a tener más grasa la hembra que el macho. El macho no va a producir tanta grasa como la hembra. En crecimiento, pues hay ciertas hormonas que se les puede dar para que no entren en calor. Eso es lo que le afecta a la hembra. Normalmente el macho castrado crece más rápido que una hembra que no está castrada, porque las hormonas, pues obvio, entra en calor, no come, no da el mismo rendimiento. No sé si la contesté. Creo que rápido, pero eso es lo que es. Sí, por lo menos en países como en México siempre hay engordadores muy grandes que hoy día, de hecho, por condiciones geográficas, engordan muchísimo más cantidad de hembras que machos, porque la mayor cantidad de machos se va al extranjero. Y en otras zonas muy rurales, normalmente se castiga siempre
bastante fuerte a las hembras comparadas con los machos solamente por el mismo factor, ¿no? Pero quienes engordan de una forma industrial, la verdad es que al final en la caja pues no se ve si es hembra o macho, ¿no? Entonces, No es muy grande la diferencia, es ese, exacto. Muy bien, acá tenemos otra pregunta. ¿Nos puedes dar las razones predominantes para la castración y el mejor método para lograrlo? Bueno, esto depende de dónde está tu área de producción. El mejor método para castrar un animal sería un animal joven de 0 a 3 meses de edad, antes de que produzca testosterona. Esto es para que te dé carne más tierna, ¿no? La carne que vas a producir de un novillo va a ser mucho más tierna que el toro. El método para castrar depende qué tanta tengas, qué mosca o lo que es. Puedes usar una navaja, un cuchillo, y pues tan fácil como cortar el escroto, sacar el testículo y cortar hacia arriba. También puedes usar un emasculator, se llama, no sé cómo se llama en español, Vascular. pero es una pinza, ¿no? Que al cortar aprieta el cordón del testículo y ya a ese momento ya no sangra el animal. Ahora, si estás en una área que tiene mucha mosca, que a lo mejor puede tener infección el animal, puedes usar un sistema de banda, como una liga. Es una liga que va apretando el escroto junto con los testículos, la parte de arriba, y al final se cae, se seca y se cae. Lo que sí es recomendable ponerle una vacuna de tétano, por si por X razón la liga se llega a trozar antes de tiempo, que el animal no absorba infección por el testículo y el escroto que se está secando. Eso se puede hacer. Y así previenes que esté abierto hacia adentro el animal. Muy bien, y aquí escribieron una pregunta muy similar a esta, pero también hablan de la diferencia del rendimiento entre los animales castrados y sin castrar. Un animal castrado no va a tener el mismo rendimiento que un animal entero. El toro va a producir más carne por los efectos de la testosterona, ¿no? La testosterona en el toro hace que ese animal exprese más muscularidad. Al nosotros castrar los jóvenes, evitamos que la testosterona haga sus efectos. Entonces el animal va a parecer más como una vaca que un toro. Entonces, el rendimiento es mejor en los toros que en los castrados. Muy bien, perfecto. Hay una pregunta aquí en específico de una raza. Si nos puede dar algunos comentarios en específico de la calidad de la carne de la raza Hereford. Ok, la raza Hereford en sí no tenía mucho marmoleo. En el área del mundo donde soy yo, es el estado de Sonora, en México, se usó mucho el Hereford. Se usó mucho porque es una raza rústica. No es de la mejor calidad en cuestiones de marmoleo, pero la carne sí es tierna. Es blandita, no es muy dura. En cruza con otros animales hace muy buena compatibilidad. Por decir así, una Hereford con un Angus te produce buena carne. Un Hereford 100% normalmente tiene mucha grasa intermuscular y no tanto marmoleo. Tiene mucha grasa también abajo del cuero. Entonces, el rendimiento de esos canales no es tan bueno. Y grasa de cobertura, ¿no? Que le llamaríamos. Grasa de cobertura, exacto. Muy bien. Después aquí un pequeño co comentario y también una pregunta en relación a una raza, de que en Colombia tienen muchas razas criollas con muy buena adaptación. ¿Tiene usted algún dato de la calidad cárnica en la raza Longhorn? Quizás lo están utilizando para cruzar algo por allá, no sé, pero El ganado Longhorn, pues es descendiente del primer ganado español que llegó a las Américas, ¿no? En México hay un ganado que le llamamos criollo, el ganado que se usa para los rodeos también es un ganado, la raza le llaman corriente, pero es descendiente también de la raza europea. Ese ganado que ya está adaptado a esas áreas, en mi opinión, hay gente que va a decir diferente, produce muy buena carne. Yo de hecho estoy trabajando con una compañía
que engorda ese tipo de ganado, no tienen muy, muy buen rendimiento, pero la carne tiene un sabor excepcional. De eso le gusta mucho a la gente y marmolean muy bien. Si el ganado ya está adaptado y es de una raza tipo europea, puede ser que haya una posibilidad de agregarle poquito más músculo a ese tipo de ganado con una cruza con un charolais o con un limusín o con algo así para que te dé poquito más músculo y aún así producir buenos canales. Yo creo que es una buena opción. Y como dije, no, todo depende de dónde está tu, tu área de producción. Hay muchos variables. Muy bien. Oye, Sam, aquí hay algo, una pregunta de algo que está muy de moda, en, o no moda, ¿no? La verdad es que ya llegó para quedarse, de lo que pasa en Brasil con las cruzas de Nelore por Angus. Preguntan si has tenido alguna experiencia en cuanto a la calidad de la carne, terneza y rendimiento de estas cruzas. Pues, como les dije, la cruza entre, entre el ganado cebuino, ya sea el Nelore o el Brahma o etcétera, te va a producir mejor calidad que uno que es 100% Nelore. En mi opinión, va a producir más calidad, pero la cría de, por decir esa vaca, tienes 10 vacas, vamos a poner, produce 5 hembras y 5 machos. En realidad, las, todos deberían de irse a la matanza, no, de, no tratar de dejar ganado que no está adaptado para esa área. Entonces, en sí, el, la, el rendimiento de los canales en el Nelore, pues, es bueno, pero hay que también ver qué te puede afectar, ya sea en tu rancho, como pues la reproducción. A lo mejor la reproducción no es, no es lo mejor, ¿no? Hay que buscar un balance todo el tiempo en todo lo que hacemos. Sí, Sam, y en cuanto a este rendimiento que hablas, y hablando, por ejemplo, en específico del Nelore contra las cruzas del Nelore con Angus, hablando de tiempo, pues las cruzas ahí también alcanzan su momento al sacrificio mucho más rápido, ¿no? Pues sí, están depositando más grasa, ¿no? Lo único que tenemos que ver es que si, si la cruza está llegando a, al tiempo óptimo para matarlo más rápido, a lo mejor también está produciendo más, ¿no? Es cuestión de ver cuándo se está engordando ese tipo de animal. Si, un ejemplo, yo estuve en, hace dos semanas estuve en Sinaloa, México, que es un área que es más húmeda de que, a lo que yo estoy acostumbrado, y ellos engordan, en donde fui a hacer una asesoría, engordan más ganado cruzado. Me dicen que hay ciertas temporadas del año que el ganado cruzado no crece, no engorda, porque se la pasa acalorado. Pero ya nomás llega una temporada, por decir en octubre para ellos, de octubre hasta antes de que empiece a llover, el ganado de cruza pues le gana al, al ganado de esa área. Ahora, si, si vas a engordar en, área, en días que son de bastante calor y bastante humedad, pues un ganado 100% en el oro a lo mejor te da mejor rendimiento en ese tiempo, pero el otro ganado en otro. Entonces, no sé qué tiempo en Brasil es más helado, que no haya tanta humedad, pero en esos tiempos se, se debería engordar esa cruza, ¿no? Y pueden, pueden los productores programar sus, su época de empadre para que el ganado llegue a la engorda al tiempo correcto. Oye, Sam, y hablando un poquito de, hablando un poquito de las cruzas que en ocasiones se hacen para generar animales más rústicos, tomando como ejemplo el norte de México, hay una raza que se ha venido utilizando en los últimos años, que seguramente conoces, la raza Mashona, con el fin de generar un animal que sea más resistente a los medios ambientes en ocasiones demasiado extremos que se tienen en zonas áridas como tal. ¿Qué comentarios tendrías tú como esto? Es muy entendible en el hecho de sí generar un animal que sea resistente a ese medio ambiente, pero ¿no se estará demeritando mucho la calidad del, del ganado final que vas a estar teniendo? Pues, ¿qué hacer para el futuro también? Como digo, hay que ver un balance, ¿no? De hecho, en Estados Unidos el ganado ya está de una talla demasiadamente grande. Muchos de los ganaderos están bajando su, su talla, ¿no? El ganado Mashona es de una talla más pequeña, que no requiere tanto, tanto zacate, tanta comida para mantenerse. También tiene características que las hacen
mejor para zonas áridas como el norte de México. Entonces, es una buena opción utilizar razas de diferentes áreas, se puede decir, para llegar a lo que buscamos, ¿no? Que es al final carne buena, de buen sabor, que tenga buen marmoleo y que tenga rendimiento. Si te enfocas en una sola cosa, eso es donde empiezas a tener problemas, ¿no? Si te vas a enfocar nada más en la producción de rancho, los engordadores no te van a pagar más por tus becerros porque no les rinden en la engorda. Entonces hay que tener un balance, ¿no? A lo mejor el Mashona es una buena cruza con un balancer, que es un Gelby con Angus, para poder llegar al punto final con un bistec que no es demasiadamente grande, pero tiene la calidad que a lo mejor una persona no quiere consumir tanta carne como se consume normalmente aquí, y te da un corte deseable para ese tipo de persona. De hecho, los cortes aquí se están haciendo demasiado grandes en Estados Unidos. Y como nos gusta comer el bistec, ya sea de 2 o 3 centímetros de ancho, de grueso, perdón, si tenemos una área del rib grande, pues ya en veces terminamos con un bistec de 1 kilo y pues en realidad no es recomendable comerse 1 kilo de carne cada vez que te sientas a comer. Pero si lo hacemos de un animal de una talla más moderada, estamos tratando de incrementar la calidad, podemos poner más calidad en un bistec más pequeño y ya lo podemos cortar del gruesor que nos gusta porque está más chica la área. Y no consumimos 1 kilo, ya consumimos 350 gramos o algo que sea más considerable. Sí, muy bien. Pensé que ibas a decir medio kilo, pero bueno, ya le No, pues bajaste sí, le bajé un poquito más porque yo sí me lo como, pero quién sabe otras personas. un poco. No, muy bien. Oye, aquí tenemos algo más. ¿Encuentras diferencias de calidad importantes entre el Bradford y el Brangus? Desde el punto de vista de calidad de carne, ¿cuál proporción de cruza recomiendas? ¿50-50 o 25-75? Yo recomendaría el 25-75. Ahí es donde empezamos a ver problemas de terneza cuando te subes del 25%. Entre el Brangus y el Bradford. Te refieres a que te subas a que sea menor, ¿no? Porque en la proporción Sí, del... a que sea, bueno, 20, del 25% o más porcentaje de Boss Indicus, es donde tenemos problemas de terneza en la carne. Entonces, si podemos mantener la cría, por eso le recomendé ahorita una vaca F1, que es una 50% europea con 50% indicus, te va a producir una cría, si le pones, si la inseminas, te va a producir una cría con el 25% de indicus, que ahí es donde yo veo que está el beneficio de inseminar con un buen toro Angus o algo así. Entre el Bradford y el Brangus, en mi experiencia, yo he mirado que el Brangus tiene mejor calidad que el Bradford. Esa es mi experiencia, pero pues no he matado suficiente Bradford para poderte decir que. Ok. Muy bien. Después aquí una pregunta un poco conectada con esa. Para producción de carne de mejor precio, ¿cuál es qué es mejor? ¿Usar el cruce de 2 o de 3 razas? Por ejemplo, Indicus por británico o Indicus británico por continental. Es más o menos lo que ya nos has venido comentando, ¿no? Sí, obvio que como digo, el Indicus británico te va a dar la calidad. Ya cuando lo cruzas con el continental es cuando estamos tratando de meter músculo también. Entonces, en mi opinión, la cruza de los tres es el que te va a dar mejor carne, ¿no? Uno que produce, un ranchero, un productor que produce ganado para carne, debe de utilizar las cruzas al 100%. No debe de tener ganado puro, en mi opinión. Un productor que va a producir carne debe de tener ganado cruzado, porque estamos tratando de aprovechar el valor híbrido de las cruzas. Muy bien, acá tenemos una pregunta más con respecto al consumidor final. ¿Nos podría mencionar desde su punto de vista profesional
¿Cuál sería la edad recomendada de los machos con destino a los frigoríficos para tener una terneza y marmoleo con calidad para el consumidor final? Ok. Normalmente el marmoleo a un animal más viejo es más alto, ¿no? Yo recomendaría que el animal llegara al frigorífico en menos de 30 meses de edad. Yo pienso que alrededor de 24 meses es buena edad para poder aprovechar el crecimiento de ese animal primero en zacate y luego ya se puede terminar con granos o algo así. Aquí en veces llegan animales muy jóvenes a los 18 meses, pero que tienen suficiente genética para depositar ese marmoleo. Ya cuando vean ustedes si alguna vez han matado ganado más viejo, hay ganado que sí ocupa ser poquito más viejo para marmolear, por decir así, un Charolais o un Limousin, que son de una talla más grande, van a madurar más grandes. Si tu talla es pequeña del animal, eso se puede mandar antes. Déjame explico un poquito mejor. El ganado que es criollo, me imagino que es de una talla más moderada. Si ese animal lo matas a 18 meses y luego matas otro a los 24, vas a ver que el del 24 tiene mejor marmoleo. Lo que está pasando ahí es que el animal a cierta edad dejó de crecer, ya no ocupa tanto nutriente para crecer. Y como es de una talla más pequeña, crece, termina de crecer y empieza a depositar en lo que es el marmoleo. Cuando estamos hablando de un Charolais, a los 24 meses se puede decir que todavía está creciendo y le puedes dar comida otros 2 años y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y eso es lo que le afecta para depositar marmoleo, ¿no? Muy bien. Por aquí una pregunta, a ver, espero que la logro entender, si no que nos vuelvan a escribir ahí en el chat. ¿Qué diferencia encuentras entre el desarrollo de un becerro castrado o uno que se utilizaron anabólicos inyectados o implantes? Pues aquí se usa la castración y luego se le pone un tipo de anabólico. Y hay beneficio para poniéndole ese anabólico, ¿no? Lo que hay que evaluar, y cada quien lo va a hacer en su área de producción, es ponerle anabólicos y ver qué tanto te cuesta ese anabólico y compararlo con el lo final, ¿no? Vamos a ponerle así, si tienes 100 animales, implanta la mitad, a ver a qué peso llegas, a qué peso lo vendiste, y luego a la otra mitad, pues no le pongas nada, no lo implantes, haz un pequeño test para que te desengañes si es que te vas a poder utilizar y ver la diferencia entre los no implantados con los implantados. Los no implantados, por decir así, te van a dar 140 kilos. Al destete, vamos a poner un ejemplo, y los otros implantados te van a dar 145. Esos 5 kilos de diferencia son suficientes para pagar el costo del anabólico, pues sí, hazlo. Si no es suficiente, pues no lo hagas. Hay que ver qué el valor. Costo-beneficio, ¿no? Siempre. Sí. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta para el acabado en la finalización de engorda. ¿Qué insumos recomienda usted utilizar para mejorar la calidad de la carne? Esa es una pregunta un poco difícil, ¿no? Si estás en una área que produce mucho maíz, pues obvio que el maíz va a ser de menos costo y hay que utilizar eso. Si produces trigo, pues hay que utilizar trigo. Hay que ver qué es los recursos que tienes en tu área primero y después tratar de hablar con un nutriólogo que te haga una ración que utilice esos recursos. Porque puedes engordar con puro maíz, puedes engordar con maíz y otras cosas. Entonces, lo que yo recomiendo es que no desperdicien comida, ¿no? Si tienes ciertas cosas en abundancia, si en tu área se produce, ya sea, vamos a decir, zanahoria, puedes utilizar zanahoria para darle exterminado a esos animales. Ahora, la grasa va a ser poquito anaranjada, pero pues se puede hacer. Entonces hay que ver qué es lo que hay disponible primero, ya que tengas ciertas cosas que son disponibles, ya se habla con un nutriólogo para que te formule una dieta
determinado usando esas cosas. En Estados Unidos se usa mucho el maíz rolado, se usa la alfalfa, los frijoles de soya, se usa la cáscara de algodón, todos esos tipos de insumos, depende de lo que esté. Como aquí ahorita están subsidiando lo que es la producción de etanol, se usa mucho nada más lo que es el maíz, no el grano, sino los corn stalks, se llama la. Lo que queda después de que levantan el grano, utilizan el maíz para hacer el etanol y luego se vuelve ese como proteína a la dieta del animal. Entonces, el animal hay que verlo como un reciclador de cosas que pues no sirvieron para el humano, que no se van a utilizar en otra parte, y ver qué se le puede dar a ese. Si está cerca de una panadería y esa panadería desperdicia pan todos los días, pues eso es lo que vas a utilizar para darle el engordamiento. Muy bien, medir los insumos que se puedan tener con un mejor alcance. Aquí preguntan también por una raza en específico ahora, la raza Wagyu. Muy buen marmoleo, pero ¿qué opinas del rendimiento? No crecen rápido, ¿eh? Los Wagyu tienen muy buen marmoleo, no crecen rápido. Ese novillo que yo les enseñé ahorita, el Prieto, el mismo ganadero que produce esas cruzas, ahora está, como él se dedica a vender carne, él tiene 400 animales y cada uno de los que nacen, él mismo los vende. Él está cruzando ahora con toros cruza de Wagyu con Angus, es el que le pone a la F1 ahora. Te va a producir más marmoleo, duran más en el crecimiento, pero si vas a vender al final tú la carne, pues te conviene. Si vas a vender a una persona que no va a valorar lo que estás haciendo con la genética, pues trata de meterle kilos mejor en lugar de meterle calidad. Entonces depende quién es tu comprador. Si tú vas a ir al mercado a vender tu propia carne, adelante, hay que usar más calidad. Todo tiene un depende, ¿no? Depende quién es tu comprador. Claro. Otra pregunta más aquí. Tengo ganado Angus, se relaciona un poco con los últimos comentarios. Tengo Angus, ¿con qué me recomendaría hacer el cruce? ¿Con Simmental o con Gelbi? Y yo quizás le agregaría o seguir utilizando Angus. Pues todo depende de lo que quiera, a lo que vamos a qué es la meta de su ganadería. Si es producir genética para vender toros y vaquillas que van a ser las madres de otros ganaderos, ¿no? O los padres de otras ganaderías, pues hay que seguirle con el Angus. Si estás produciendo carne, puedes hacer una cruza. Yo, de hecho, en mi rancho ganadero, yo tengo una cruza que se llama Balancer, que es una cruza entre Angus y Gelby. Y yo, para poder utilizarlos en esa área, le estoy cruzando con Beef Master para darles, como decimos, un piquete de cebú para que se puedan sobrevivir en esa área. También lo he cruzado con Brangus, ¿no? Me parece que el cebú, el Beef Master me da buena cruza, pero este año inseminé con Cenepol a ver cómo se comporta esa cruza. Entonces, Angus, Gelby y Cenepol es lo que estoy utilizando. A ver, en 2 años les digo cómo me fue con esa cruza. Pero si vas a vender carne, cruza. Si vas a vender genética pura de Angus, pues sigue con la genética pura. Pero si vas a vender carne, la cruza te va a dar más kilos al vender. Muy bien, y esa una pregunta o quizás un comentario que me gustaría escuchar de ti, Sam. Si no te dedicas a vender sementales y tienes ganado puro, ¿tú qué recomendarías? ¿Seguir con la raza pura o optar por cruces terminales? En mi opinión, como les dije ahorita, si no te dedicas a vender genética o ganado puro, cruza tu ganado para que complementes. Si ahorita tienes ganado Angus, el Angus te va a dar muy buena marmoleo, ¿no? Pero no te da el rendimiento que, por decir, un Charolais o un Limousin. Entonces, cruza para que trates de meterle más músculo a tus becerros. No dejes tus becerros para tus becerras o tus hembras para seguir criando. Trata de vender todo eso. Hay que hacer cruzas terminales para vender carne. Entonces, eso es, hay que complementar con lo que tenemos. Si tienes ganado de muy, muy
alto musculoidad, pero no tienes marmoleo, pues cruza con un angus. Si tienes ganado cebú, que no tiene tanto músculo, trata de cruzarle un lean flex, que se llama, que es un angus limousine o algo así. Entonces hay que tratar de buscar las cruzas que nos van a dar más producción al final. Muy bien. Un par de preguntas más para terminar. Hay algunas otras, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer un par más. Y muchas gracias a nuestros amigos que continúan por ahí escribiendo. Alguien también aquí nos está preguntando del Cenepol. Tiene las mismas dudas que tú, Sam. ¿Qué nos puede decir del Cenepol? ¿Sería recomendable utilizarlo? ¿Recomendaría usted utilizar la raza chianina con Brahman para mejorar el rendimiento de la carcasa, de la canal? Pues el Cenepol, pues yo pienso que ¿por qué lo voy a utilizar yo? Porque pues está adaptado a las áreas húmedas, al calor. Voy a utilizarlo a ver si me da una mejor carcasa, porque yo al final quiero vender mi propia carne también, no nada más vender becerros en pie. La quianina, pues es un animal demasiadamente grande y alto. Depende en qué parte del mundo vivas. Si tienes suficiente comida para mantenerlo, adelante. Pero si vives en un área desértica como vivo yo en Sonora, es de talla muy alta, muy grande, demasiado grande. Entonces depende de dónde esté tu área de producción. Muy bien, si muchas gracias. Digo, si estás en el trópico, me imagino que les llueve a diario, ¿no? en mi rancho llovió este año, gracias a Dios, nos llovió a 14 pulgadas de agua esta temporada de lluvia, pero teníamos 2 años con 0.5. No nos había llovido nada en 2 años. Entonces, ahí vemos la diferencia entre producción de res del trópico contra un área desértica como Sonora. Sí, para nuestros amigos de Latinoamérica, este año ha llovido muchísimo en México y estamos muy contentos y agradecidos por eso. Y bueno, una pregunta más para terminar. ¿Cuáles son las mejores razas para el marmoleo de la carne en animales en fase terminal? Pues como les mencioné en antes, para el marmoleo, vamos a volver a la presentación. Creo que todavía la tengo arriba. Aquí está. Aquí está un ejemplo de razas. Estas razas, aunque no tienen músculo, marmolean muy bien y en realidad no son para producir carne, son para producir leche. Pero una Jersey, una Holstein, tiene muy buen marmoleo. La Angus también. Y nos vamos hacia abajo, ¿no? Estas tienen mejor marmoleo y estas tienen mejor rendimiento. Entonces vemos que el marmoleo y el rendimiento son... Está mejor en uno o en otro. Si quieres irte a la mitad, pues te puedes ir con un Simmental o te vas con un Hereford o algo así. Pero ya si quieres complementar tu raza, si ahorita tienes el músculo pero no tienes el marmoleo, pues puedes cruzar esta con algo de acá. Obvio, si no ocupas leche, pues usas un Angus, ¿no? Entonces, las razas que tienen mejor marmoleo típicamente son el Angus, el Shorthorn, todo lo que viene que es británico, y pues las japonesas tienen muy buen marmoleo, la Kagyu, Wagyu, y rendimiento, pues son las razas europeas continentales que pues en realidad se usaron para trabajo, ¿no? Pero la ternura de ellas no es tan buena. No, muy bien, Sam, muy buen comentario, excelente comentario para cerrar esta charla. Y bueno, en un minuto volvemos contigo, Sam, para despedirnos. No sin antes, yo quiero agradecer de nueva cuenta al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y a Genex que nos han permitido el llevar a cabo nuestro seminario en esta ocasión con 3 ponencias, muy interesantes las 3 que tuvimos. Quiero darles las gracias a todas las personas que participaron. De verdad, de todos los países de Latinoamérica tuvimos gente. Les agradecemos todas sus preguntas, todos sus comentarios y esperamos seguirlos viendo en futuros seminarios que vamos a tener. Entonces, de nueva cuenta, Sam, muchísimas gracias. Cerramos contigo. Algunas últimas palabras para la audiencia que tuvimos el día de hoy. No, pues muchas gracias por invitarme en lo que les pueda servir. Debería haber puesto mi información aquí, pero si me lo voy a poner en el WhatsApp. No sé si algunas personas están ahí, pongo mi correo
mi teléfono si me gustan hablar por alguna duda. Muy bien, Sam. Pues te agradezco Gracias. mucho. Gracias por tu tiempo. Gracias a todos por su tiempo, por acompañarnos el día de hoy. Que les siga yendo muy bien. La ganadería es parte de nuestra vida. La queremos, la amamos muchísimo. Qué mejor cuando platicamos con un experto en que analiza los productos terminales que producimos y que nos puede dar muchos tips para seguir progresando en todas nuestras explotaciones. Así es que muchas gracias a todo el equipo de Genex, a Krista, a Lilian. Y a todos nuestros amigos, colaboradores que están conectados también, a todos nuestros clientes, les agradecemos mucho su participación. Cuídense mucho, que tengan muy buenas noches, que Dios los bendiga y hasta pronto y que vuelva a llover mucho el próximo año, Sam, en Sonora y en todos lados para que tengamos buenas cosechas. Gracias. Gracias, Lilian. Si quieres decir algunas palabras, Lilian, por favor, adelante, tú despides. Ah, muchas gracias a Humberto, Sam García y todos los ponentes que estuvieron con nosotros en esta segunda, vamos a decir, etapa de nuestros webinarios. Y muchas gracias a todos que estuvieron. Y como tú habló, fueron muy, muy, muy buenas charlas. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Adiós.